Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 7, que corresponde a sección 2 en nuestra aula virtual. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Deben de realizar en el aula virtual tanto la visualización de los 5 temas que se encuentran en el aula virtual, como también lo que corresponde a cada tema, lo que son preguntas cortas que se realizan. Y además de eso, deben de realizar el examen de medio curso, que corresponde a 15 o 14 preguntas que deben de contestar. Quiero comentarles que todavía seguimos con algunos que no han entregado actividad. Quiero comentarles que Inglés Corporativo, las personas que apoyan, ellos en cualquier consulta que ustedes tengan, ustedes se la pueden realizar a ellos, tanto en privado como dentro de lo que es el grupo de WhatsApp. Entonces, invitarlos a todos aquellos que todavía no han trabajado el aula virtual, que lo hagan. Ya que si no, se va acumulando. Ya la próxima semana estamos entrando a sección número 3 y ya estamos a 2 semanas de finalizar lo que es el curso. Entonces, pedirles el favor que ingresen al aula virtual, que realicen el examen de medio curso y que vayan finalizando en cada semana que vamos terminando, igualmente ir finalizando con lo que es las actividades que se encuentran en el aula virtual. Ahora miren, viene un tema siempre con lo que son las funciones de búsqueda dentro de Excel, llamadas en este caso función buscar V. Y cuando hablamos en este caso de la función buscar V, dice que lo que hace es buscar columna, el número de columna que corresponde a la información que nosotros queremos obtener. Es importante también saber que la función buscar V pide o restringe en este caso una acción. Si la información se encuentra hacia la derecha de la búsqueda que nosotros andamos buscando, me va a tirar en este caso un error. Todo siempre debe estar hacia la izquierda, desde donde va a realizar en este caso la búsqueda, para obtener el resultado que nosotros queremos. Esas son una de las restricciones que tiene o que tenía hasta el momento las funciones buscar dentro de Excel. Hoy en día, con las nuevas actualizaciones, desde la versión 2019, tenemos una nueva función de buscar llamada función buscar X, la cual ha venido a innovar estas 3 funciones que ya teníamos, ya que en ella misma nosotros podemos realizar búsquedas de columna, búsquedas de fila y podemos trabajarlas de 3 formas diferentes. Voy a tratar, cuando estemos el día de mañana finalizando con la última función de buscar, en este caso H, de poderle dar como un pequeño ejemplo de lo que hace la función buscar X para que ustedes se vayan actualizando y que ustedes vean todas las funciones nuevas que tenemos dentro de Excel con las nuevas versiones. Si usted se encuentra en versión 2013 o 2016, todavía no se encuentra esta función. Además de eso, recordémonos de que la finalidad de esta función o el por qué se encuentran dentro de esta herramienta tan potencial como es Excel es que me realiza una búsqueda. Y nosotros como usuarios, yo creo que hoy con todas las innovaciones y tecnología, seguimos exigiéndoles a todos los creadores de estas herramientas tan potenciales a que la funcionalidad de cada una de las funciones que nos van dando sea más óptima y que sea como más rápida para poder encontrar el resultado que nosotros queremos dentro de una celda. Voy a pasar nuevamente acá a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Buenas noches, Claudia. Voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden contestarme por el chat o levantar su mano virtual. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias. Alejandra José Martínez. Gracias, Alejandra. Ana Gabriela Funes. Ana Marixa Díaz.
Presente, no sé, perdón, que no se activaba. Ah, gracias, gracias, muy amable. Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias. Gabriela, ah, perdón, ahorita lo voy a poner. Claudia Vanessa Rivas, ahí se encuentra. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Carizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Gracias, Eduardo. Iris Odali Silva. Presente. Gracias. Yasmín Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Gracias, Leonardo. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Ya le coloqué acá, Kevin, muy amable. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Walter Alberto López. Presente. Gracias. Xiomara Beatriz López. Yancy Lisette Ayala. Gracias, Xiomara. Ahorita le coloco acá. Y quiero ver quién está. No, yo creo que ya. Yancy Lisette Ayala, creo que no sé. Muy bien. Ahí está. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios y recuérdense que siempre tenemos nuestro foro de participación en nuestra aula virtual. Cuando nosotros hablamos de la función buscar V, y vean acá lo que dice el objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Entre la función buscar V y la función buscar H, la que más se utiliza es buscar V. Y tiene diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizarla. Ya sea que la utilicemos como rango, que utilicemos en este caso referencias, o que nosotros en este caso utilicemos matriz de vínculo, como ustedes lo vieron en el video que presenta la docente en el ejercicio en el aula virtual. Pero también hay otra forma que es a lo que le llamamos anidaciones dentro de funciones con operadores, en el cual esa función también me ayuda a poder crear ya sea una suma o una resta, teniendo esta función anidada para obtener el resultado que yo requiero, ya sea en una celda o desplazándome hacia abajo. Entonces, vamos a ver estas cuatro formas que me dice en este caso Excel que puedo utilizar esta función. Pero antes de eso, miren, ya esta función trae una sintaxis como más grande, donde debemos de determinar en ella cuáles son en este caso los parámetros que debemos utilizar, donde tenemos matriz,
donde tenemos en este caso el número de columna que corresponde a la información que andamos buscando. Y tenemos en este caso un como veredicto, donde yo le puedo decir que sea cero, donde cero me dice que es igual a exacto o igual en este caso a falso. Y también tengo la opción de colocar ya sea el valor 1, el valor, en este caso el texto verdadero, donde me dice que esa acción es coincidencia. Entonces, al crear la función con la sintaxis completa, yo voy a tener el resultado que quiero. Pero ahora bien, miren, vamos a iniciar con la parte de la teoría que es importante. La función buscar v busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Lo que les acabo de decir y lo que les mencioné el día de ayer con la función buscar. Esto es algo que tiene o que no me permite en este caso poder realizar otras búsquedas si la información no se encuentra como me lo dice la teoría. De forma predeterminada, las tablas se ordenan de forma, en este caso, ascendente. La sintaxis de la función buscar v representa valor buscado, matriz buscar, indicador de columna y, en este caso, el ordenador. Cuando hablamos del valor buscado, dice que en la primera columna de la tabla y puede ser un valor de referencia o una cadena de texto. En una tabla, cuando nosotros buscamos, en este caso, la matriz, dice que en una tabla de texto, números o valores lógicos, en los cuales se recuperan datos, puede ser una referencia a un rango o a un nombre, en este caso, de rango. ¿Por qué nombre de rango? Porque yo puedo primero guardar esa matriz con un nombre de rango y automáticamente, en vez de ir a seleccionar o colocarlo, por ejemplo, con referencia absoluta, automáticamente yo ya tengo guardada esa referencia de matriz. Cuando hablamos de columna, dice que es el número de columna de la tabla desde la cual debe devolverse el valor que coincida. La primera columna de valores en la tabla, en este caso, es la columna 1. Y en este caso, ordenado, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada de forma ascendente. Eso quiere decir, miren, que para estas nuevas funciones que en su momento cambió de la función buscar a buscar V y buscar H, Excel completó con un ordenar. ¿Por qué? Porque yo debo de decidir si la información que tengo es exacta o debe de coincidir para que me dé resultado. Pero también dice la teoría que ordenado es opcional. Pero quiero sugerirles algo y recomendarlo. Yo siempre utilizo al final ordenar, porque pueda suceder que cuando yo desplace hacia abajo, me pueda indicar un resultado que no es correcto, porque yo no he colocado el ordenado y no le he dicho si es una coincidencia o es una exacta. En la forma de cómo trabajamos la función buscar v, me permite más obtener el resultado hasta llegar a la sintaxis en columna, cuando es exactamente el valor que ando buscando con la coincidencia de mi matriz. De lo contrario, debemos de colocar ya sea cero, cuando sea exacto, o en este caso, podría colocar la palabra falso, como lo dice acá, y uno, que va a ser coincidencia, y que también podemos colocar la palabra verdadera. Entonces acá, miren, en la sintaxis que me indica esta función, hace referencia que también buscamos una lógica en el resultado que nosotros queremos obtener dentro de esa celda. Para poderlo hacer, tenemos diferentes formas. Primero, nosotros podemos tener un cuadro en el cual nosotros colocamos la función buscar. La matriz puede estar en cualquier lugar de mi libro,
Puedo, en este caso, obtenerla dentro de la hoja de cálculo donde voy a realizar, en este caso, la búsqueda. Para eso, en este momento, miren, voy a compartirles mi libro de Excel y vamos a iniciar primero con un ejercicio básico, en el cual quiero explicarles las diferentes coincidencias que podemos llegar a obtener o también los errores que podemos llegar a visualizar en su momento. No es lo mismo colocar un código ordenado hacia abajo, donde Excel lo que va a hacer es permitirme dar el resultado, o cuando nosotros vamos a colocar un código que en su momento no sabemos. Lo único que va a llegar el cliente, nos va a pedir información sobre ese producto y nosotros debemos de digitar el código, nos tiene que dar un resultado. En diferentes lugares de trabajo, cuando trabajan con esta forma, que son programas, a veces piden que se quede el récord de las búsquedas que ustedes han realizado en el sistema. Puede suceder que ustedes estén en venta y las personas quieran saber si ese producto está en existencia o van a llevar bastante y entonces quieren saber cuánto tienen de ese producto. Entonces acá se pide que, si usted coloca en este caso una información en este cuadro que le corresponde a usted por el código de empleado, usted haga referencia con celdas diferentes, donde usted va colocando el código y ahí va quedando el récord de todos los productos que usted buscó en el día. Entonces, cuando sucede esa acción, quiere decir que en ningún momento voy a estar ordenando los códigos según como yo los vaya visualizando, sino que yo solamente voy colocando el código y automáticamente debe de aparecer el resultado del producto que quiero. Entonces, vamos a visualizar acá las diferentes formas o los pequeños errores que podemos cometer pensando que lo estamos haciendo bien. Para eso, miren, yo ya tengo acá un código que he colocado. Me voy a venir, en este caso, para la celda donde deseo saber a qué producto pertenece este código. Sé que, y recuerden que este es un ejemplo, ya ustedes en la medida que van aprendiendo, ya lo van utilizando de la forma que ustedes lo requieren. Para eso, miren, yo voy a igualar. Y entonces, quiere decir que cuando nosotros igualamos, vamos a colocar la función buscar V. Y acá, miren, comienza en este caso la sintaxis que nosotros debemos de trabajar. El valor buscado debe estar a la izquierda, o en este caso en la parte superior. Yo voy a colocar acá la celda B5 a la que hace referencia. Decía también la teoría que nosotros podíamos colocar un valor numérico o un texto. Pero yo quiero sugerirles que siempre coloquemos la celda a la cual pertenece la información que nosotros andamos buscando. Voy a colocar punto y coma y en este momento se me ha activado matriz de tabla. Quiere decir que yo tengo que ir a seleccionar toda mi matriz. Cuando ya tengo seleccionada, y quiero que visualicen lo que acabo de hacer en este momento. El día de ayer seleccionábamos solamente las celdas donde se encontraba la información a la cual estaba buscando. Pero ahora ya no. Ahora estoy buscando y estoy haciendo referencia también a la selección de la primera fila donde se encuentra, en este caso, la descripción de la información que tengo en mi matriz. Ya que he realizado esto, miren, voy a colocar punto y coma. Y ahora, bien, necesito saber el indicador de columna. Acá, olvidémonos de la letra que coincide en este caso sobre las columnas donde se encuentra la información. Ahora vamos a pasar imaginariamente a un valor numérico que le vamos a determinar a cada una de las columnas donde se encuentra. Independientemente que esta información se hubiera encontrado acá arriba, en la columna F, en la columna G o H o desde la columna A, yo debo de contar en este caso de izquierda a derecha y acá dice que yo tengo dos columnas. Esto es lo que representa mi matriz. Representa columna 1 y representa columna 2. Entonces, quiere decir que el indicador de columna para este ejemplo sería número 2. ¿Y por qué va a representar el número 2? Porque si ustedes visualizan acá,
Yo ando buscando producto. Y mi lista de productos se encuentra en la columna descripción, que pertenece a la columna número 2, contando mi matriz de izquierda a derecha. Ahora bien, miren, voy a colocar punto y coma. Acá, como les mencionaba, verdadero es igual a 1 y esta es una coincidencia aproximada. Y tengo en este caso falso, que representa el valor de 0, donde dice que la coincidencia va a ser exacta. Ya sea que yo coloque 1 o coloque 0, Excel siempre me va a devolver en este caso resultado. Y para este ejercicio, nuestra coincidencia tiene que ser exacta, porque el código que se encuentra en la matriz es el código que yo estoy colocando para obtener el resultado. Entonces acá yo voy a colocar 0. Cuando ya he colocado acá, voy a cerrar en este caso mi paréntesis y quiero iniciar desde este ejercicio o desde este día a empezarlos a motivar a que el paréntesis, ya con esta sintaxis de funciones que estamos utilizando, deben de cerrarse siempre. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar ya temas donde Excel nos exige que el paréntesis debe estar, en este caso, como apertura y como cierre, y eso lo debemos de hacer nosotros. Porque si no, no va a ser que la sintaxis que hemos creado está mala, sino que va a ser porque nosotros no hemos cerrado paréntesis. Y entonces nos va a aparecer un gran error. Y esos errores que aparecen son errores como de prevención, donde me dice Excel, Vanessa, debes de cerrar el paréntesis cada vez que utilices esta función. Y entonces él lo va a cerrar hasta después que ha dado en este caso o ha tirado el error. Entonces acá quiero empezarlos ya a decir de que el paréntesis debemos de cerrarlo al final. Entonces quiero que ustedes vean acá que yo tengo acá el producto que corresponde al código 6482. Pónganse a imaginar de que en la base de datos que ya tiene la persona, o en este caso el que anda buscando el producto, debe de ser que cuando él coloque el código, por ejemplo voy a colocar 6480, automáticamente debe de darle el resultado del producto. Entonces quiere decir que yo debo de desplazar para abajo para obtener en este caso el resultado que se va a tener en su momento cuando el empleado coloque acá el código que anda buscando. Pero quiero que vean algo acá. Me está tirando error en las celdas donde no se encuentra ningún código. O donde yo elimine en este caso el código, me va a tirar este error que aparece cuando no existe en este caso una coincidencia de búsqueda, que dice que el número, en este caso de celda, no coincide para dar, en este caso, un resultado. ¿Qué pasa cuando yo estoy programando y estoy creando un libro que van a meter a un sistema y que debe de aparecer ahí, ya sea una información o en blanco? Pero no puede aparecer error porque es un sistema. Y entonces, ¿qué debo de hacer cuando yo quiero desplazar hacia abajo, pero todavía no voy a colocar en este caso la información para que realice la búsqueda? Me voy a venir para acá arriba, miren. Y nosotros tenemos, o dentro de las funciones de Excel, existen funciones las cuales me ayudan a que no existan errores dentro de la sintaxis que he creado y que está bien en una celda. Entonces, yo me voy a venir y me voy a posicionar acá. Miren, esto lo debemos de realizar antes de la función. Y vamos a colocar la función si.error. Y ahora bien, miren, la función si.error lo que hace es arrojarme, ya sea que la celda me aparezca en blanco sin el error de Excel, o colocar en este caso un texto. Si yo quiero colocar, por ejemplo, un texto, fíjense por favor acá en la barra de fórmula, yo tengo si.error
me abrió el paréntesis de la función. Yo tengo ya acá mi función creada de función buscar v. Y acá, miren, donde cerré en este caso el paréntesis, voy a colocar un punto y coma. Nuevamente, vuelvo a repetirles, punto y coma es la separación que hace en este caso en una función Excel para que determinar en este caso los rangos de lo que él va a realizar internamente para poderme dar un resultado. Porque dice la teoría que yo todo texto debo de colocarlo entre comillas o si deseo un espacio igualmente tiene que estar dentro de comillas. Yo voy a abrir comillas acá. Y para que ustedes puedan visualizarlo mejor, voy a colocar la palabra no hay datos. Así. Voy a cerrar en este caso mis comillas y voy a cerrar mi paréntesis que corresponde en este caso a la función si puntuar. Cuando dé enter para la primera celda, tengo en este caso el valor en este buscado. Pero cuando ahora yo desplace para abajo, el error se va a quitar. Mientras yo no coloque un código, no ha llegado el momento en que un cliente me pida ayuda, entonces puede suceder que se coloque la palabra, no hay datos, solamente dejar el espacio. Significa que si, por ejemplo, yo solamente dejo acá las comillas abiertas, cierro y doy enter, entonces va a aparecer de esta manera. Miren, donde me está tirando en este caso la celda vacía, pero dentro de ella existe, porque si yo coloco 6476, automáticamente me está apareciendo el resultado. Pero fíjense acá, miren, me está apareciendo este cuadro. No sé si ustedes reconocen este cuadro, pero esto es un error de fórmula incoherente. ¿Y por qué le llama fórmula incoherente? Porque me está diciendo Excel que arriba estoy trabajando de una forma las funciones y porque en esa celda lo he colocado diferente, sino que debe de haber una coincidencia en todas las celdas que yo he arrastrado hacia abajo. Entonces acá, nuevamente, miren, voy a dar acá y voy a desplazarme para abajo para que Excel comprenda cuando no tenga en este caso información que se coloque la palabra no hay datos. Muy bien. Ya coloqué acá un código. Voy a colocar, por ejemplo, acá, mira, el 6479. Voy a bajar acá y voy a colocar el 6481. Y voy a bajar acá y voy a colocar el 6476. Están fijando que al colocar al final el código 6476, me aparece no hay datos. Y si ustedes visualizan en mi cuadro, sí existe un dato que es para el producto mouse multitouch. Pero ¿por qué no me está tirando error dentro de esa celda si yo estoy colocando? Me podría tirar error si yo, por ejemplo, coloco este código. Exacto. No existe un código 000. Pero el código 6476 sí existe. ¿Y qué pasa acá? Miren, si yo empiezo a buscar y saber a dónde he cometido el error, yo me voy a venir acá y mi rango, en este caso de mi matriz, inicia desde la fila número 13 hasta, en este caso, la fila número 19. Si yo me coloco acá arriba, perdón, desde B13 hasta C20, perdón, estaba leyendo. Entonces acá quiere decir que si yo desplazo para abajo, ya me paso a B14, C21. Y si me voy al último, tengo B16 y acá ustedes van a visualizarlo. He seleccionado mi matriz para que ustedes vean que se ha movido. Entonces quiere decir que no pensemos que porque nos dio el primero, nos dio el segundo
y nos dio el tercero, entonces ya está bien. ¿Y qué pasa si yo sigo agregando acá más información y voy desplazando? Me va a empezar a tirar más error. Para que eso no suceda, siempre, siempre, siempre debemos de fijar nuestra matriz. Al final es la que vamos a utilizar para todos los resultados que nosotros queremos. Y no la podemos dejar así como a la deriva. Seleccioné y entonces ahí está el resultado. No podemos hacerlo de esa manera, sino que siempre, siempre vamos a fijarlo para que no aparezca en algún momento un error, sino que siempre la coincidencia de búsqueda que yo realice esté obteniendo resultado. ¿De qué me sirve haberlo realizado y que para 3, 4, 5, 6, 7 me lo proporcione el resultado si cuando en algún momento que la búsqueda sea arriba, ya teniendo 20, 30 valores de búsqueda, me va a empezar a generar ese error? Entonces, siempre, siempre, cuando lo trabajemos de esta forma, debemos de colocar absoluto toda la matriz. Y de esa manera, siempre vamos a obtener el resultado correcto. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Sí, queda claro. Yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando hicimos la fórmula, porque en la clase, si no mal recuerdo, de la semana 1, la 2 o la 3, la clase número 3, en el último siempre da error y en los primeros me da como lo correcto? De la clase número 3. No me acuerdo si fue en la de condicional, sí, pero también no se puso en valor absoluto y en el último dio error. Entonces, ¿qué parámetros toma Excel para que las primeras, digamos, las tome como que sí está bien, pero el último ya es el que nos determina que algo nos faltó? Vladimir, si estamos hablando del sí anidado, ¿de ese sería del sí anidado? Sí, de ese, pero es específicamente del ejercicio específicamente que sí. cuando no se pone en valor absoluto. Ah, muy bien, así es. Porque Excel en su momento, cuando hicimos el ejercicio que les explicaba, donde tenía que colocar absoluto las celdas a las cuales hacía referencia para poder crear la anidación. Si yo no coloco acá absoluto, y nuevamente se los vuelvo a colocar acá, si yo no lo coloco absoluto, y en este caso yo desplazo así para abajo, ¿por qué me tiro acá el error? Mire, se lo vuelvo nuevamente acá a poner. Sí, la coincidencia siempre se va a realizar y no me va a tirar error si los valores que estoy buscando van jugando hacia abajo. Entonces, si usted ve, bueno, ahí, porque la matriz es bastante pequeña, pero así como en el ejercicio que era bastante grande, iba a llegar un momento en que iba a tirarnos el error. ¿Por qué? Porque iba a pasar esto. Iba a empezar a haber celdas que están vacías. Entonces, cuando ya existe esto, que él va desplazándose más para abajo y entonces no me está tirando el error porque no es la coincidencia y existen celdas que se encuentra la información, sino que va a ser cuando las celdas estén vacías. Y si usted, cuando hizo el ejercicio, usted lo colocó absoluto, absoluto y le tiró el error, entonces hay que ir a revisar dónde fue que usted colocó el absoluto. Y le voy a poner como ejemplo. A veces nosotros pensando que acá está el error, lo que hacemos es acá colocar absoluto. No sé por qué a veces sucede de que me hacen esto. Y entonces piensan que, ah, bueno, voy a desplazar para abajo y entonces ahí me va a dar, por ejemplo, le va a seguir tirando el error. Porque debemos de hacerlo siempre en la primera fila.
Y ya ahí cuando nosotros desplacemos hacia abajo, entonces va a suceder. De lo contrario, mire, lo coloqué, bueno, perdón, lo coloqué acá absoluto y me sigue tirando el error. ¿Por qué? Porque el rango que estoy generando dentro de esta celda, igualmente no está el valor que ando buscando. Entonces siempre debemos verificar que al colocar en este caso absoluto, siempre debe de ser en la primera fila. Uno y dos. Si nosotros no colocamos absoluto, en su momento nos va a tirar el error. No va a ser porque no haya no tengamos acá la información, va a ser porque las celdas están vacías. Y entonces, igualmente, ¿verdad? Celda vacía no coincide con la información, entonces ahí nos va a tirar el error. No sé si esto contesta a la consulta que me hace. Sí, sí, ya me quedó bastante claro. Gracias. Muy bien. Con gusto. Muy bien, miren, entonces, espérense, lo voy a hacer acá. Voy a eliminar acá. Muy bien, miren, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y fíjense, por favor, acá. Vamos a hacer un cambio. Y entonces, tenemos acá en la descripción el color es, y entonces dice rojo. Y yo debo de buscar el código que pertenece en este caso al color. Ya que yo voy a estar buscando la coincidencia de los diferentes colores que tengo en mi matriz, entonces yo acá he colocado en este caso lo que es una validación de lista para que puedo colocar cualquier color y automáticamente me tiene que tirar la coincidencia. Entonces ahora les pregunto, voy a colocar la función buscar V y entonces, ¿cuál sería la celda del valor buscado? ¿Cuál sería la celda del valor buscado? La B14. C13. C13, así es. ¿Se recuerdan que les acabo de decir? Puede estar a la izquierda o puede estar arriba. Y entonces sería C13, miren. Ahora bien, voy a colocar punto y coma. Tenemos nuestra matriz acá. Y esta puede ser relativa. ¿Y por qué relativa? Porque en ningún momento voy a desplazar para abajo. Ya tengo una validación de una celda, la cual el color que ando buscando automáticamente me tiene que dar el resultado. Ahora les pregunto, ¿qué columna o qué indicador de columna debo de colocar acá? ¿Uno o dos? Uno. ¿Alguien más que me dé su respuesta? Uno. Ok. Nuevamente, miren. Dos, porque queremos que nos lance el código, vea. Así es. Fíjense acá, miren. Yo ando buscando el color. Acá la búsqueda va a ser el color. Pero, ¿qué dice la fila número 14? Que me encuentre el código en la función. Entonces, acá va a ser dos. Y ahora les pregunto, ¿va a ser en este caso verdadero o va a ser falso? ¿Va a ser uno o va a ser cero? Cero, porque queremos una coincidencia exacta. Así es. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Y ahí está, miren. Color azul, código número 3. Ando buscando celeste, es el código número 5. Esto es igual a un almacén muy famoso allá en San Salvador. No lo puedo decir, pero yo creo que ustedes saben. Con la referencia que les voy a dar, que colocan diferentes números a los productos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ir a buscar en este caso el precio con el número de la referencia del producto. Pero hay veces que está el número, pero yo ando buscando el precio y no lo encuentro. Y entonces yo me recuerdo ese día que cuando fui, el muchacho se fue y me dio curiosidad de ir a ver la pantalla. Y entonces acá
colocó que fue lo contrario, código tal vez en este caso 5, y entonces apareció acá el precio, el producto. De ahí salió realizar, miren, este ejercicio. ¿Por qué? Porque las coincidencias pueden ser diferentes. Texto, precio, un valor numérico, pero al final, si esta función me permite realizarlo de diferente forma, entonces acá, miren, hay otra. Bueno, Vladimir, así es. Muy bien, pero ustedes saben, ¿verdad? Ahí andamos buscando el número y ya tenemos como esa costumbre y ya nosotros automáticamente, mire, estoy buscando el número tal. Y entonces, ¿qué hace? Automáticamente van a buscar. De eso hago referencia, miren, este ejercicio que les muestro. Me llamó mucho la atención cómo realizaban esa vez la búsqueda. Y entonces acá, miren, yo lo hice diferente. Y en este caso, el código corresponde a número 7. Ahora bien, miren, vamos a trabajar un tercer ejercicio y este es un ejercicio explicativo para que vayamos haciéndolo paso a paso. Tenemos acá nuestra matriz o nuestro cuadro. Y nuestro cuadro, ahora tenemos muchas columnas que trabajar. Tenemos los equipos, los partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra. Creo que acá los varones van a coincidir bastante con lo que es esta información y ustedes lo comprenden mejor. Dice que para sacar los puntos de partidos ganados hay que multiplicarlos por 3 más los partidos, en este caso, empatados. Eso sería para sacar en este caso los puntos. Y acá voy a hacer, en este caso, miren, referencia a lo que es una operación. Entonces acá voy a igualar, debo de colocar en este caso a C3, lo voy a multiplicar por 3 y acá vamos a sumar este. Sí, así sería. Entonces voy a dar acá Enter y voy a desplazar para abajo. Ahora sí ya tengo conformada toda la información de mi cuadro. Me voy a venir a equipos y entonces acá piensen que este cuadro está en una parte de la hoja de cálculo y que la matriz es bastante grande y entonces yo acá debo de colocar un equipo y automáticamente me tiene que dar los puntos y debo también de saber la diferencia de goles. ¿Qué pasa? Aquellas personas que se ponen a escribir el partido y empiezan a hablar, necesitan estar revisando cómo van las puntuaciones de los equipos para poder hablar y discutir, ¿verdad? Sobre si va a ganar o si pierde, qué es lo que va a pasar. Entonces, para poder sacar equipos y para poderlos ir colocando acá, ¿qué creen que sale mejor? Ir colocando la información, copiando y pegando o creando una validación. Creo que la coincidencia para todos ustedes sería una validación. Entonces, vamos a ir a validar en este momento lo que sería esta información que se encuentra acá. Y entonces ahora ya está ahí. Ya ustedes la pueden observar. Voy a utilizar la función buscar, ya que necesito colocar acá la información que acabo de sacar. Para esto voy a igualar y voy a colocar la función buscar U. Ahora bien, les pregunto, ¿cuál sería mi valor buscado? ¿Qué celda corresponde a mi valor buscado? Ajá. ¿Qué celda sería? H3. A11. H3 no, sería A11, porque acá es donde hemos creado la validación. Y dice acá, miren, crear una validación de lista en la celda A11 de la columna A. Ah, entonces, ¿dónde crea la validación? En esta celda. Voy a colocar en este caso punto y coma y voy a seleccionar en este momento mi matriz. Voy a colocar punto y coma
Y entonces ahora les pregunto, ¿en qué columna se encuentra mi indicador? Ocho. Sería número 8. Contando de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a colocar punto y coma y acá la coincidencia tiene que ser exacta. Cierro mi paréntesis. En este caso me va a tirar un error, pero acá miren, voy a colocar un equipo. Ya que he colocado, automáticamente quiere decir que si yo voy cambiando, me van apareciendo los puntos que están en ese gran cuadro de tantos equipos que hay. Pero yo ahora ya los tengo acá. Y entonces yo lo único que voy a hacer es buscar y saber cuántos puntos. Pero ahora necesito la diferencia de goles. Y dice acá, miren, que para sacar la diferencia de goles será anidar los goles, acá sigue, para sacar la diferencia de goles será anidar los goles a favor con los goles en contra. Y entonces quiere decir que hoy van a aprender que esta función se puede anidar. Y porque dice que para sacar la diferencia de goles es la resta de los goles a favor menos los goles en contra, entonces yo tengo que realizar, además de la función anidada, una resta. Yo voy a igualar, voy a colocar la función buscar v. Mi valor buscado será la celda B11 o A11. ¿Cuál será? ¿A11 o B11? Ajá, los escucho. A11. Así es, porque ella es la que cambia y la que me va a dar la referencia en este caso de la información. Ya tenemos nuestro valor buscado, punto y coma. Voy a seleccionar mi matriz, punto y coma, y en este caso, ¿en qué columna se encuentran los goles a favor? Nice. ¿Número de columna? 6. Sería 6. Muy bien. Y entonces acá, la coincidencia sigue siendo exacta. Voy a cerrar, en este caso, mi paréntesis, para que ustedes vean la obligación que debo de hacer ya cuando yo voy a crear una anidación de esa manera. Acá no voy a colocar punto y coma, porque la separación, o sea, cuando él venga y cree el resultado de la primera buscar V, va a encontrar esto, la resta que voy a hacer. Voy a volver a colocar la función buscar V y sigo nuevamente. Valor buscado, punto y coma, mi matriz nuevamente, punto y coma, y ahora, ¿en qué columna o en qué número de columnas se encuentran los goles en contra? 7. 7, así es, punto y coma, y entonces sigue siendo exacto. Importante el cierre de paréntesis para que se le entienda, comprenda. Y ahora, cuando yo dé enter, ahí tengo resultados. 36, bueno, Mallorca, tenemos 27 menos 16, son 11. Quiero llegar hasta el último y saber que si voy colocando acá cada uno de ellos, automáticamente, miren, yo estoy obteniendo el resultado de todo. ¿Por qué? Porque he creado dentro de lo que es este cuadro que tengo, función buscar V normal, y además de eso la función buscar V anidad, partiendo de una misma celda que hace referencia para obtener el resultado, estamos también teniendo el resultado de las dos celdas. Quiero buscar una tercera coincidencia dentro de un cuadro, así se va creando
para obtener siempre el resultado que nosotros queremos en una vista que nosotros podamos proporcionar rápidamente y no ir a buscar acá, que de repente nos podemos confundir hasta de datos por no visualizar bien. ¿Queda claro esta otra forma de poder utilizar la función buscar V? Ajá, los escucho. ¿Ha quedado claro? Sí, queda claro. Muy bien. Gracias, muy amables. Voy a pasar en este momento a compartirles mi navegador. Tengo el foro de discusión de clase número 7 y la pregunta, miren fácil, que tengo para esta noche dice así. Cuando utilizamos la función buscar V en Excel, ¿nos ayuda a encontrar la información en columna o en fila? Quiero que pasen por favor al aula virtual y me compartan su respuesta, la que ustedes consideraron este día en lo que hemos visto como información. ¿Qué hace la función buscar V? ¿Me busca en este caso la información en columna o me la busca en este caso en fila? Espero que puedan responder. Nuevamente vuelvo a invitarlos a que vayan contestando los diferentes foros que tenemos en semana atrás y el del día de ayer. Ahí están en el aula virtual para que ustedes puedan ingresar y contestar. Será para mí un gusto poder leer la información que ustedes están colocando y así saber que ustedes están aprendiendo tanto de la información teórica que les proporciono como también de los diferentes ejercicios. Nos quedó pendiente un ejercicio de poder trabajar otra forma muy diferente, pero el día de mañana, ya que seguimos con las funciones de búsqueda, se los voy a realizar al inicio, para que ustedes vean también otra alternativa que nosotros tenemos con esta función que de las tres pues, es la que más se utiliza. Vamos entonces ingresando al aula virtual. Ayúdenme por favor, es una respuesta así, cortita, la que deben de responder acá en el foro número 7. Cuando utilizamos la función buscar V en Excel, ¿nos ayuda a encontrar la información en columna o en fila? Esa es la pregunta de este día. Vamos a dar respuesta acá. Gracias, Vladimir. Gracias por responder. Espero que los demás puedan responderme a la pregunta de este día, que corresponde al foro número 7 en nuestra aula virtual. Cuando utilizamos la función buscar V en Excel, ¿nos ayuda a encontrar la información en columnas o en fila? Esa es la pregunta que les hago esta noche para lo que es nuestro foro número 7. Vamos a ver si ya respondieron otros. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Eduardo. No sé si ya se encuentra acá Yancy Lizeth Ayala. No. Bueno, fue la única que me faltó.
Muy bien, sigamos entonces respondiendo al foro de esta noche que se encuentra en nuestra aula virtual. Cuando utilizamos la función buscar V, en Excel nos ayuda a encontrar la información en columna o en fila. Ese es el foro que les dejo para que puedan en este caso contestar. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche todos y nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Feliz noche para todos.